Encantadores amigos de cuentos de hadas. Regresé con un video de Ever After High. La verdad es que este video ya lo había grabado, pero cuando borré elementos que había utilizado para el otro canal de audiolibros, sin querer borré esos videos. Bueno, o sea, sí por propósito, pero no se ve que eran estos videos. En fin. Antes que nada, para Joana Chávez, un saludo enorme. Hola, corazón, muchas gracias por tu mensaje de que estoy bien. Sí, estoy súper bien, no te preocupes. En el momento me dio coraje y todo bien. Es acerca de lo de mi asalto, que pues me comenté en mi video pasado. Todo bien, afortunadamente, honestamente, estoy súper bien, estoy entero, que es lo que importa. Pero bueno, ahora sí. Creo que esto va a ser un poquito más dinámico, más fluido que la otra vez, porque la otra vez fue un video de 20 minutos, como siempre, yo parloteando y sin dirección alguna, como siempre. No es que haya apuntado algo, pero creo que igual ya aterrizo un poquito más mis ideas. En fin, vamos a hablar del valor de la colección. Para eso tengo un ejemplo muy claro. Aquí tengo esta Raven de Hechizada por Siempre. Bueno, es Raven Spellbinding. Bueno, Spellbinding Raven. Spellbinding, no Building. No sé. Y tengo a mi queridísima Raven de San Diego Comic Con. Con este cofrecito. ¿Por qué tengo estas dos muñecas aquí? Pues porque las son mías, ¿no? ¿Qué tanto? En fin, ¿a qué voy? Estas dos muñecas, en esencia, son la misma muñeca, es la misma idea. Es una muñeca Raven Queen, que tiene maquillaje verde, que tiene un tocado, que tiene un cráneo de cuervo, plumas, plata, tiene un collar enorme, tiene un resplandor, una espaldera de plumas, tiene un brazalete de cadena, tiene un vestido de cola de sirena. Hay diferencias, obviamente, por ejemplo, en la versión como comercial para todo el mundo, que el resplandor de espaldera, en la de San Diego Comic Con es de plumas y en esta es de plástico, que es de pestañas injertadas para simular reales. El tul de esta es mucho de mejor calidad, no se le caen los brillitos como el de acá. En sí, el estampado de la tela, me gusta más este, que se ven más evidentes las plumas en el estampado que en este. Pero en realidad es básicamente la misma muñeca, es la misma idea de la muñeca. Recordemos que las muñecas de San Diego Comic Con son muñecas exclusivas, se supone que limitadas. No encontré realmente dónde. En la caja abajo trae un número, no es un número de serie, es así un número de cuántas. Porque si decimos una muñeca de 50 es muy limitada, si decimos una muñeca de 5000 es medio limitada. No sé, sigue siendo limitada, pero una muñeca de 300 millones pues está limitada, ¿saben? No sé exactamente cuántas muñecas de Raven, de Cedar o de Series haya. Y esta muñeca pues salió muchísimo más, o sea, hay de que 30 millones de estas muñecas. Bueno, no sé cuántas haya, pero se supone que hay muchísimas más. Al menos aquí en México llegó por montones, no sé por cuándo la conseguí. En fin, esta muñeca sigue en caja, no porque diga, ay, la aprecio muchísimo y todo eso, que sí, me gusta, está bonita, pero realmente porque voy a hacer un video en el que voy a transformarla. Son transformaciones pequeñas, en la versión animada que sale en Dragon Games, ya saben, tiene un par de variaciones a esta muñeca y pues la voy a transformar. Y porque esta muñeca Raven, yo la llevé a la primer QTC en la que participé, a la que me invitaron. Y su manzana, que es un poco manzana rojita, como cromada, la perdí, la envolví en una servilleta y asumo que alguien perdió la basura, se fue a la basura y pues ya, ahí. Compré otra, pero la verdad es que se la dejé a Mira Shards. Y pues esta Raven quiero que tenga su manzana. Le puse el cofrecito este que viene en el tocador, porque no sé si recuerdan que en la película de Blancanieves, en el cuento, la verdad no sé, nunca lo he leído, honestamente, solo que tengo la versión de Disney, le da un cofrecito al cazador para que ponga aquí el corazón de Blancanieves. Y pues me parece un buen guiño, aunque sé que no tiene que ver el universo de Disney con el universo de la caja. Yo mismo me he quejado de eso, pero bueno, pues ya, conveniencia, supongo. Así que voy a ocupar esta manzana para ese Raven, y voy a ocupar a esta Raven para hacer la versión animada. Bueno, que se parezca más a la versión animada. Ay, me gusta mucho cómo veo. En fin, ¿a qué voy? ¿Algunas muñecas valen más para mí? Honestamente, no. Monetariamente, obviamente, una vale más que la otra, pues exclusiva, la otra trae sus cajas, trae su carta. Y pues la versión de San Diego, la versión como de venta a todos, no, realmente pues cuesta como 600 pesos mexicanos, que son como, que serán 24, 25 dólares tal vez poco menos, 22 dólares, X. A lo mucho cuesta 30 dólares, pero a lo mucho, ¿no? Y esta Raven pues ya está cotizada como en 2500 pesos, tal vez, porque este ahorita no sé la verdad cuánto cueste hoy en día. Digamos que sí, que cueste tal vez 100 dólares, digamos. O sea, sí hay una variación evidente. Pero para mí, ¿por qué no vale más una que la otra? Porque ambas muñecas que disfruto y que quería. Con diferentes fines. Obviamente la de San Diego Comic Con la voy a dejar con las demás San Diego Comic Con. Con Apple Royalty. Y con Cupido Heartstroke. Y esta Raven, ni siquiera se no la voy a poner porque de Dragon Games no planeo conseguir nada. Ya tengo a Mirror, pero porque es básica, realmente pues no. Aquí está el fondo del castillo, porque pues lo amplié, pero honestamente tengo que pintar. Estas cosas blancas que ven aquí,
es donde estaban las repisas antes, así que obviamente voy a transformar esto y voy a poner un fondo más bonito. Pero pues con calma, ahí vamos trabajando poco a poco. Apenas estoy como recuperando el ritmo, ya quiero empezar a subir videos constantemente según yo, en fin. Y a eso es lo que voy. Últimamente en los grupos está como de moda el ay, están inflando las muñecas, ay, coleccionales bonito, bla, 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 bla. Para ser fan no necesitas gastar ni un solo peso. Para ser fan necesitas conocer la historia, conocer los detalles, las muñecas y demás. Para ser coleccionista sí necesitas gastar, porque coleccionar literalmente es acumular cosas. Ya tengo un video hablando de la inflación y todo eso, que para empezar está mal aplicado el término, pero bueno. Y ahorita realmente lo que voy es que justo tu colección no tiene que ser validada por nadie más que por ti. Si alguien me dijera, ay, tus muñecas no valen, por ejemplo, aquí tenemos a Hopper, a Ramona, aquí está la hija de Glinda, aquí está mi Michelle, que la verdad no he arreglado en algún momento, mi Kitty, mi Lizzie, bueno, Lizzie no cuenta porque está casi igual. Acá arriba tengo a mi versión de Carrie Pillar, a mi versión de Brooke Page, son muñecas customizadas, acá arriba está la bruja mala del oeste. No valdrían para muchas personas porque pues son muñecas que yo hice, que yo elaboré. Para, va a haber gente para la cual valdrán muchísimo más porque son muñecas de trabajos artesanales. Únicas, únicas en el mundo. ¿De qué depende? De mí. A mí me gusta mi colección. Yo no tengo todas las líneas y no pienso conseguirlas. De hecho, este año me empeñé mucho en conseguir muñecas que me faltaban. Y para tener todas las muñecas que yo quería, solamente me falta Briar Beauty en su versión de Transformers con su set. Va a haber muñecas que no voy a conseguir, como la línea completa de Epic Winter. Nada más tengo a Crystal, porque es un personaje básico, la línea completa de Dragon Games, que no voy a conseguir porque pues no me gusta realmente, nada más tengo a Mirra y trae un vestidazo enorme y hermoso. Las muñecas de playa, por ejemplo, ninguna de las versiones de bailarinas, ni la Ashlyn de vestido transformable, ni Holly de peinados mágicos, son muñecas que a mí no me interesan, no es que las de Mariteo, que no, a mí no me gustan simplemente. ¿Por eso vale más mi colección? No, para mí yo tengo una colección prácticamente completa en cuando tengas a Briar, porque tengo todas las muñecas que yo quiero. Alguien me dijo, es que tú coleccionas puras muñecas caras, ¿no es cierto? Son caras porque no las compré en su momento algunas, la verdad es que no son tan caras, de acuerdo al tipo de nivel de colección que manejas. Por ejemplo, lo contrario, que compra Hot Toys, pues jamás va a ser carísima mi colección. Para alguien que colecciona tazos, pues tal vez sí, ¿no? ¿Y vale más por eso mi colección o no? No. Vale lo mismo mi colección, que tiene todos los básicos, que la colección de alguien que tiene un básico, una de Dragon Games, dos de Epic Winter, tres que no tienen su ropa original y que son esas. Vale lo mismo. ¿Por qué? Porque para cada coleccionista su colección es diferente, su forma de coleccionar es diferente. Hay gente que tiene todas las versiones, ejemplo de Raven, un ejemplo, ¿no? Yo, a mí me faltarían, bajo ese criterio, la Raven bailarina, la Raven de Chipari, me faltarían, creo que son las dos que me faltan. Ajá. Pero, por ejemplo, hay muñecas que no quiero tener como esas, así que para mí mi colección está completa. ¿A qué voy con esto? No permitas que nadie más te diga bajo qué criterios está bien coleccionar. Tú colecciona bajo tus posibilidades y bajo tus preferencias. A mí no me sorprende tener las Dragon Games porque aunque son muñecas bien hechas todavía, Dream Base y demás, la película me gusta sin duda y la animación me parece hermosa, pero los atuendos ya no me parecen hermosos y maravillosos como los grandes vestidos de princesa que tienen todos los demás. Va a haber gente que me diga, las Birthday Ball no son una colección válida y no están bonitas, y a mí me gusta. Y mis muñecas ni siquiera tienen los vestidos originales. De hecho, próximamente espero hacer el video de Cedar y de Rosabella modificándolas. Ya saben que por aquí voy a dejar el video en el que modifiqué a Cupido, a Lizzie, no, a Blondie y a Duchess. Realmente tu colección vale mientras a ti te guste. Coleccionar es un hobby, es un pasatiempo, lo tienes que disfrutar. En el momento que deja de ser disfrutable, entonces ya no es bonito. Hubo un tiempo, hace como 5 años, ¿no? Como 4 tal vez. Yo coleccioné todas mis básicas y que iba a detener, pero empecé a comprar otras líneas. Y de repente empecé a comprar muñecas como que no me interesaban. Por ahí tuve una Dragon Games, que luego, o sea, fue como para un gusto, pero la compré completa. Tengo a Duchess de patinaje en hielo, que tampoco es como que me gusta tanto esa línea. La animación es muy bonita, pero las muñecas no me parecen tan bonitas. Y así, cosas. En general empecé a comprar como chácharas. Tengo, aquí no se ve, pero bueno, tengo por ejemplo toda esta bolsa. Ya ni damos de plástico en la ciudad. Ya ni siquiera existe fábricas de Francia, para empezar. De ropa y de cosas que tengo repetidas. O sea, porque empecé a comprar por comprar. Ya ni siquiera con objetivo de quiero la línea tal. Porque de hecho hasta este año volví a comprar líneas completas que sí quería. Me tardé mucho en conseguir recientemente y gasté más, pero bueno. Y fue cuando yo dejé de coleccionar porque me di cuenta que lo hacía por objetivos incorrectos. Que ya no estaba disfrutando el coleccionar. Era como entrar a los grupos de Facebook de compraventa y mío, me lo van a ganar. Y si no entraba, ¿y qué hace? Me van a ofertar. Y esta muñeca la necesito, esta muñeca la necesito. Chica, cálmate. Tienes que disfrutar el coleccionismo.
y de hecho en mi Instagram hubo como mucho tiempo, no es como que esté tan activo en Instagram, o en general en redes sociales, la verdad, no es que me disgusten, pero no me doy el tiempo para hacer las cosas, la verdad, y estoy tratando de cambiar eso, pero llegó el momento en que yo coleccionaba solo por comprar, pero no como comprar como ahora, hoy en día que disfruto del comprar y que, ay, quiero ver esto y ver aquello, no, compraba solamente porque, pues, podía, por así decirlo. No es como que tuviera los grandes millones que los tenga ahora, pero pues bueno, sacaba mis gastos, me sobraban unos 300, 400 pesillos y ya me los gastaba en chicharitas, ¿no? Realmente yo me detuve porque llegó un punto, me di cuenta que tenía del broche de Rochelle, que ni siquiera colecciono Monster High, 5 o 6 broches. El collar de Aisling, que es el de Legacy Day, pero lo reciclaron para la versión de playa, el de playa, lo tenía igual 3, 4 veces, o sea, zapatos que tenía repetidos. Yo nunca compro ropa y tengo ropa repetida, o sea, es como, ¿por qué? O sea, realmente, ¿qué estás supliendo? ¿Qué estás llenando? Y me di cuenta de eso, que estaba, pues, coleccionando por una idea falsa de lo que era el coleccionismo. No es que yo vendiera algunas muñecas, no es en algún momento los venda, tal vez en un momento de necesidad, espero que nunca llegue, las venda. Pero realmente en mis planes no está. Por eso yo no construyo muñecas en caja, porque hay mucha gente que dice, les bajas el valor al venderlas. Tal vez, pero pues mi idea no es venderlas. Yo las saco para disfrutarlas, para poder tocarlas, para poder posar sus manitas, sus bracitos. Yo hago muñecas customizadas, customización, porque me gusta tomarles fotografías. Hoy en día ya casi no lo hago, pero justo, o sea, alguien me hubiera dicho, ay, qué pecado que a un Dexter primera edición le hiciste esto. Pues no, porque es mi muñeco y a mí me gusta cómo quedó. Y eso es lo que voy. La colección de cualquiera no es un asunto que nos incumba a los demás coleccionistas. Honestamente, yo soy una persona a la que todo le molesta. Soy muy criticón, soy una persona que tiene muchos comentarios poco gratos muchísimas veces. El otro día mi novio, bueno, uno de los dos me dijo, tienes, hice un comentario acerca de una persona del grupo que me asesora. Me dijo, yo nunca he visto esa parte de ti. Y es que es eso, el hecho de que haya una persona horrible en mí adentro, criticona y malvada, no quiere decir que la voy a andar ahí escupiendo así. Si alguien no me pide mi opinión, yo no tengo por qué darla. Menos aún si no es una opinión objetiva o que intente que sea positiva, propositiva para mejorar, una crítica constructiva. De hecho, también me di cuenta que hacía eso con los videos de La Más Draga. De ser así, si ofendía a alguien, una disculpa. No es mi intención. O sea, aunque se me salen los comentarios, si tengo comentarios que son así, intento no hacerlos porque justo, si no van a sumar, pues que no resten. Y de lo que me enorgullezco es que, aunque algo no me guste, un comentario en la intimidad o con mis amigos, ¿sabes? Nunca, nunca voy al Instagram de alguien, ¡ay, tu muñeca está bien fea! ¡Ay, está todo chueco! ¡Ah, no! Para alguien me va a decir, tus muñecas están todas feas, todas chocas, todas por botas, 17, están todas por botas, lo demás vemos, ¿no? Pero es eso, si yo no pido la opinión de alguien, porque tiene que venir a darme. Entonces, si nadie pide mi opinión, ¿por qué tendría yo que ir a ver? ¡Ay, qué buena cuenta que está como muy levantado! O sea, ¿sabes? Y es como, eso, respetar. Entonces, yo te recomiendo, tu colección tiene que buscarte a ti. Si tienes una muñeca básica, 3 de papelería, 2 montes por acá, una barra y por allá, pero ahorita estás feliz, no tienes por qué cumplir a nadie. Tu colección no vale por cómo te gastaste en ella, vale por lo mucho que la apreciaste. Pero piensa también por qué coleccionas. ¿Coleccionas solo por acumular? ¿Coleccionas porque lo disfrutas? ¿O porque crees que es algo que es como lo tuyo? Sin importar cuáles muñecas tengas, cuántas tengas, tengas muchas, tengas pocas, nunca tampoco te sientas superior a alguien, porque hay los dos lados. La gente que dice como, ay, quiero todo regalado, por favor, denme muñecas de 2 pesos, ay, esto ya está inflado. Hasta la gente que es como, ay, sí, de mi colección completa la tengo todas 15 veces en caja y una exhibida, o sea, tampoco. Ninguna colección vale más o menos. Momentáneamente hablando es una cuestión diferente, pero estoy hablando del valor sentimental y emocional para cada uno de nosotros. Coleccionamos por un motivo, sea el que sea. Yo colecciono porque me encanta ver escenarios armados, dioramas, me encantan las muñecas en general, pero tampoco colecciono muñecas de todas. Por ejemplo, Barbies, no tengo ni una sola. Tengo, bueno, sí, tengo 3 que me dio mi hermana, pero como que no son, son como una herencia, por así decirlo, que me dio mi hermana, que es más chica que yo, pero bueno. Pero porque fueron regalos, no porque yo las buscara. Que yo comprara extra, pues tengo algunas ponies, un par de Monster, tengo una de Descendientes, de Project Square, tengo ahorita unas Rainbow High, pero justo, esas muñecas están ahí y son parte de mi colección también. Pero no las colecciones como tal, son parte de mi colección en general, pero no las pienso coleccionar como tener todas, porque ni siquiera de Brafter tengo todas. Entonces, finalizando y concluyendo, porque ya otra vez redondeé un buen. Si coleccionas, disfrútalo, sea cual sea tu tipo de colección, tener todas las básicas, tener todas de un solo personaje, tener una de cada una, tú disfrútalo y gózalo. Tus muñecas son especiales y únicas porque te hacen feliz. Luego hablaremos ya del coleccionismo y la crítica que tienes como ser adulto, e incluso tienes como ser hombre, pero bueno.
Te deseo que tengas una excelente semana. Recuerda que te mereces todo lo maravilloso. Intento ver acá, pues intento ver acá. Estoy como promovido como siempre. Te deseo que estés súper, súper bien. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.